Perfecto, ya me van confirmando entonces que hay audio y video, así que vamos a dar comienzo a este seminario. Los saluda Camilo Celedón, analista de inversiones senior en Mundo VFX. Así que vamos a revisar los mercados. Ayer tuvimos decisión de tasa de interés en Estados Unidos, nos llevamos quizá alguna sorpresa, otros dicen que no, pero lo importante es que tuvimos grandes consecuencias en el mercado. Fue un día bastante extraño en temas de cotización. Pero hoy día vamos a ver cómo repercute, qué podemos hacer para poder aprovechar esta noticia, ¿ya? Así que vamos a revisar de inmediato cómo están los índices del día de hoy. Como podemos ver acá, estamos revisando los de América. Podemos ver que el Nasdaq está cayendo casi un 2%, al igual que el Russell 2000 y también muy cerca el Standard & Poor's. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, claramente son las consecuencias de una subida de tasa un poco más agresiva de lo que se esperaba. Si bien en los últimos días se empezó a especular que la subida de tasa podría ser de 75 puntos básicos, todas las reuniones anteriores, Jerome Powell había dicho que iban a ser 50 puntos tanto en esta reunión como en la próxima. Y ese era el escenario que en realidad era cierto, ¿ok? Ahora, ¿por qué se da esta subida a 75 puntos? Es porque los datos de IPC con respecto al mes anterior fueron mayores a lo que habían sido los anteriores. Ya después de un pequeño relajo que tuvo la bolsa, por decirlo de alguna forma, vimos de nuevo una presentación de que la inflación aún sigue siendo un problema, y un problema real, no tan solo para Estados Unidos, sino que para el mundo. ¿Ok? Y con esto vemos esta subida a 75 puntos básicos, lo cual afecta duramente a los mercados y podemos ver estas caídas. Ayer, sin embargo, una vez que salió la noticia, vimos alguna subida en el mercado, hubo cierta calma con el discurso de Powell. Sin embargo, ya hoy día comenzamos a ver un mercado que está asumiendo una noticia de que la tasa de interés sube en 75 puntos. Así que vamos a ver si se presentan por aquí algunas oportunidades. Estamos mirando el Standard & Poor's ahora. Como pueden ver, yo lo estoy mirando en velas diarias. Vimos una caída importante y está justo en un nivel de soporte, está casi rompiéndolo. Vamos a ver un poquito cuál sería este mínimo anterior para poder verificar bien. Estamos acá, estamos justo como en este mínimo de acá, lo estamos rompiendo. Yo creo que en este punto podríamos quizás estar tomando una venta para ir a buscar los 3.660, ¿ok? En el caso del Standard & Poor's, de seguir estirándose esta caída. Ya recordemos, también rompió el 61.8 de Fibonacci, podría quizá ir a buscar el nivel de los 50, así que podría ser una buena opción seguir apostando a la baja en la bolsa. Recordemos que tampoco hay muchas noticias que nos hagan pensar que la bolsa pueda subir. Ya quizás podría ser cuando salgan los datos de IPC del mes siguiente y salgan mejor quizás de lo esperado, que baje un poquito la inflación, quizás podríamos ver algún rebote, pero por ahora el sentimiento es más bajista. Okay, entonces yo en este minuto estaría generando una venta en el precio actual, ya podría ser con un stop loss un poquito más arriba, podría ser por encima de este mínimo anterior de ahí, voy a dejarlo por acá, y tendríamos un take profit cerquita de los 3.660. Ya estaríamos hablando de esta operación acá. Estaríamos hablando casi de un 2 a 1, de hecho podríamos dejar un stop un poquito más acotado, lo podríamos dejar quizás en los 45, ya, o los 43 incluso, igual quedaría bastante bien. Y podríamos dejar este stop loss, como les dije, en los 3.000, quizás no los 3.660 puntos, podríamos dejarlo un poquito antes, cosa que nos aseguremos de que lo toque, podría ser los 3.665, quedaría algo así. Entonces, como pueden ver, es entrar muy cerca del precio actual. Ideal entrar entre los 3.725, 3.720 y los 3.710. Ese podría ser como el parámetro. Ya yo aquí lo tengo en 3.715 la entrada. Y como pueden ver, un stop loss en los 3.743 y un take profit en los 3.665. Ya esa podría ser una operación para el día de hoy. En el caso del Standard & Poor's, ya como les digo, sería seguir apostando a la baja. Recordemos que ayer hubo una recuperación del mercado cuando salió la noticia, pero hoy día deberíamos ver caídas ya asumiendo la noticia. En el caso del Nasdaq, muy similar. Ya de hecho, yo hoy día temprano dejé una orden pendiente en este punto, en los 11.410 aproximadamente, porque era el máximo anterior que estaba acá. Y como pueden ver, lo tocó y comenzó a bajar, así que bastante bien.
Yo en este caso le recomendaría lo mismo, ya le recomendaría algo así, ojalá estar entrando un poquito más arriba en el Nasdaq, ya ojalá entrar por esta zona como los 11.410 aproximadamente, e incluso si llega a subir un poco más a la zona, por ejemplo, de los 11.500 por ahí, igual le recomiendo estar tomando ventas porque yo creo que podrían seguir estirándose estas caídas. Ya, sin embargo, en caso que quieran operar en Nasdaq, podrían entrar ahora y en este caso deberían ir a buscar algún mínimo anterior. Lo voy a poner en diario para ver si tenemos alguno un poquito más cerca. Algún otro mínimo. Ya estamos hablando de que estamos cotizando en la zona de los 11.340. Estamos por acá. No, en realidad no tenemos ningún mínimo tan cercano en el punto actual. ¿Ya? Así que lo que podemos hacer es netamente ir a buscar el otro mínimo que tenemos marcado con anterioridad, que vendrían siendo los 10.970 o los 11.000. Ya en ese caso, si seguimos viendo entonces caídas en el Nasdaq, podríamos ir a buscar incluso la zona de los 11.000. Ya, pero por ahora yo me la jugaría más con el Standard & Poor's, que está en una mejor posición que el Nasdaq. Igual, si quieren tomar estas posiciones, podrían ir a buscar el mínimo del día o incluso un poquito más abajo, cercano a los 11.250 más o menos. ¿Ok? Vamos a seguir viendo algunos otros. En el caso del Russell 2000, como pueden ver, está tocando la parte acá del 50 de Fibonacci. Lo está respetando bastante bien. Yo creo que en realidad es el momento donde podríamos ver una ruptura de este piso importante que tiene aquí el Russell 2000 y quizás podríamos ir a buscar una caída hasta la zona de los 1520, 1530. Podría ser el caso. Así que atento a esta ruptura, podrían dejar, si quieren, por ejemplo, una operación aquí a mediano plazo. En caso de que sigamos viendo caídas, podrían, por ejemplo, aquí dejar una orden pendiente de compra en este punto para que les confirme la ruptura. Podrían dejar un stop loss por acá, cosa de que en caso de que se recupere, darle espacio para que pueda rebotar. Y vamos a buscar este mínimo de acá, lo dejamos un poco antes para que obviamente nos asegure que pueda tocar el take profit. Esta sería una operación obviamente a mediano plazo. En este caso, no nos quedó, quizás la dejamos un poquito largo el stop, vamos a modificarlo. Ahí sí, entrar acá, el stop acá y el take acá. Ahí sí. Perfecto. Entonces, como les digo, por ejemplo, aquí con un 0.1, ustedes en el Russell 2000, si es que quieren dejar una operación a mediano plazo y que no lo esté molestando, no estar monitoreando, podrían dejar algo así. Sería una entrada cercana a los 1.680, 1.682, con un stop en los 1.758, 1.760 podría ser incluso, y un take profit en los 1.534, 1.530. Ya, esa podría ser una operación de mediano plazo, arriesgarían 1.300.000 y van a buscar casi 2.600.000, así que una operación 1 a 2, incluso si les parece arriesgar mucho, podría, por ejemplo, en este caso, con un 0.4 arriesgar 500 e ir a buscar 1.000.000. Ya, podría ser una buena operación de mediano plazo en caso que la quisieran hacer. Vamos a revisar entonces algún índice europeo. Estamos revisando el DAX. El DAX ha presentado caída importante igual. Como pueden ver, en general las bolsas se van arrastrando, van teniendo un movimiento bastante similar. Entonces, lo más probable es que sigamos viendo caída en el DAX. Podríamos ir a buscar este piso que también está en mínimos anteriores, que está en los 12.920. Estamos igual entre medio de este parámetro, está un poco complicado de entrar ahora. Ya, yo estoy viendo gráficos de 1 hora. Yo preferiría quizá aguantarme en este caso en el DAX. En caso de que quieran operar el DAX, yo les recomendaría obviamente alguna operación en corto. Ya no les estaría recomendando compra en este minuto. Pero yo creo que está mucho más para una operación, como les digo, en corto. En este caso, si es que quisieran intentar algo, yo estaría entrando en el precio actual. Le pondría un stop. Me voy a eliminar esto. Acercarlo un poquito. Ahí sí. En este caso, lo que yo haría, si quisieran hacer una operación de corto plazo, entraría ahora, dejaría un stop por encima de las cotizaciones del día, que vendrían siendo esta, lo dejaría por acá, e iría a buscar este piso. ¿Ok? Generaría una operación algo así. En este caso, por ejemplo, si yo voy con un
Con un 0,3 arriesgaría 570 y voy a buscar 1.170.000. Así que también una operación 2 a 1 podría ser una buena operación. Ya la voy a dejar ahí para que la vean. Como pueden ver, entrar en el precio actual con un stop en los 13.000, en los 13.190, 13.200 por ahí. Y un take profit en la zona de los 12.935, 12.940. Podría ser una buena oportunidad para hacer esta operación en el DAX apostando a la baja. Recordemos que están todas las bolsas cayendo un poquito. Vamos a echarle un vistazo a las materias primas. A ver qué tal se están comportando. Como pueden ver, el Natgas está rebotando bastante fuerte. La caída del otro día fue muy sorpresiva por el tema de esta empresa que va a reiniciar su actividad en los próximos 90 días. Sin embargo, esta noticia, si bien está pegando ahora, recordemos que aún persiste la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual afecta fuertemente al precio del gas. Por ende, lo más probable es que sigamos viendo el gas en, cercano a estos valores máximos. ¿Ok? Es muy probable que sigamos viéndolo entre los 7 y los 9. Ya no creo que se vaya de esa zona de cotizaciones. Lo más probable es que ahora vaya a buscar la zona de los 8. Así que los que están comprados cercano a esta zona, les recomiendo ir asegurando ganancias cercano a los 8 y ahí evaluar si genera un rebote nuevamente este piso que formó acá, o si rompe los 8 y vamos a buscar los 9. Ya lo bueno es que el Natgas está respetando esta zona, así que está bueno para hacer trading, se mueve harto, así que también lo pueden aprovechar, ¿ok? Lo que sí, siempre stop loss, siempre take profit. Ya, así que como les recuerdo, si están comprados acá en esta zona de abajo, les recomiendo ir cerrando ganancias en los 8 y en caso de llegar a los 8, evaluar. Si hay una ruptura de ese nivel, si lo vemos cercano a los 8.1, 8.15, hacer compras para ir a buscar los 9. O en caso de que veamos un rebote, o sea, que llegue a los 8 y lo veamos rebotando en la zona de los 7.85, 7.84, podríamos generar ventas hasta la zona del 7.18. ¿Ok? Vamos a darle un vistazo al petróleo, cómo se está comportando el día de hoy. Como pudimos ver, el petróleo tuvo una bajada bastante importante, igual le pegó fuerte el tema de la subida de tasa. Recordemos que todas las materias primas cotizan en dólares, por ende una apreciación del dólar también vuelve más difícil de poder conseguir estos productos, así que suelen tener caídas cuando se aprecia el dólar. Por eso vemos esta caída en el WTI, sin embargo rebota muy bien en la zona de los 111, que como pueden ver está marcado ahí como un soporte. Podría ser una buena oportunidad estar comprando cerca de esos niveles, por último, para ir a buscar el rebote corto hacia los 113, que fue un poco lo que pasó acá. ¿Ok? Así que en este caso, yo también estaría recomendando quizás compras más abajo, cercano a los 111, un stop loss muy cortito, y podríamos ir a buscar nuevamente esta zona de acá que está cerca de los 113.5, que de hecho está cercano a este máximo anterior y este mínimo anterior. Así que podríamos ir a buscar esta zona. Y en este caso, vamos a marcar bien el parámetro. Entonces, lo ideal sería estar entrando acá abajo, un stop por debajo del mínimo e ir a buscar esta zona de acá. Entonces, como pueden ver, con un 0.5 yo arriesgo 347 mil pesos y voy a buscar 790 mil. Podría ser una buena operación, podría dejar un buy limit en ese punto. Ya como pueden ver, está en los 111.5. El stop en los 110.70 y el take profit en los 113.3, en caso de que quieran dejar esta orden pendiente en el petróleo. Ya, igual si quieren entrar ahora, podrían hacerlo, pero tendrían que dejar una operación quizá más a mediano plazo para poder darle el espacio suficiente para que pueda moverse. ¿Por qué? Porque si entran ahora, tendrían que sí o sí dejar un stop muy cercano al que tengo yo ahí en los 110.70. Pero tendrían que ir a buscar entonces un take profit más arriba, quizás podría ser este mínimo anterior. Quizás podría ser por aquí. Ya, para darle un poquito más de espacio y que salga conveniente igual. En este caso, por ejemplo, yo arriesgaría 720 con un 0.5 e iría a buscar 1.200.000. No está tan mal, ya, pero como les digo, yo preferiría entrar en un mejor punto. Siempre es ideal entrar cerca de los soportes y las resistencias porque si el riesgo que ustedes asumen es mucho menor. Ya los stop loss van a ser más acotados y por ende van a arriesgar menos. Como pueden ver, acá tengo el Brent, el oil normal, y está respetando muy bien la zona de soporte y la zona de resistencia que le está dando el FIBO.
Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer, quizás si seguimos viendo una extensión de esta caída, estar comprando cercano a los 100, a los 115.1, 115.3, podría ser una muy buena opción para ir a buscar un rebote. Recordemos también lo que mismo dije con el gas. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue afectando mucho el precio de estas materias primas. Así que puede ser una buena opción comprar en precios más bajos para ir a buscar una buena extensión. En este caso, yo estaría haciendo una operación así. En el caso del Brent. Como pueden ver, estaría comprando en 115.3, ojalá, con un stop loss en los 113.1 y un take profit en los 119, ya 119.5. Ahí, como pueden ver, esta podría ser una buena opción de hacer una operación. También es con una rentabilidad superior al riesgo que estaríamos asumiendo. Podría ser una buena opción, pero como les digo, lo ideal es entrar en un precio más bajo. Por ahora, yo creo que podría seguir extendiéndose un poco estas caídas. No sé si tanto el día de hoy, porque ya cayó bastante, pero con una inflación tan alta, con presiones también para la Fed, podríamos seguir viendo algunas caídas en estas materias primas. El oro se sigue moviendo bastante entre los 1830, 1835 y los 1810. Está bastante lateral entre esa zona. Podría ser una buena opción estar haciendo trading en esta posición lateral que está formando ahora. Así que en este caso, cercano a los 1830, a los 1835, están generando ventas. ¿Ya? En este caso, vamos a simular acá una operación. Yo dejaría acá la orden pendiente, como en los 1832, 1833. Le dejaríamos un stop loss. No tan lejano, podríamos dejarlo aquí, a pesar de que hay una mecha larga, yo preferiría dejarlo acá y que me saque, porque ha estado bien volátil el oro igual. Y le dejaríamos un take profit cercano a la zona de los 1811, lo dejaríamos quizá un poquito antes, ya por acá quizá, para que se asegure de tocarlo. Ok, en este caso, como pueden ver, yo con un lote arriesgaría 443 mil pesos, iría a buscar 1.587.000, incluso le podría dejar un stop loss mayor en los 1840 y aún así me saldría una operación bastante conveniente. Recuerden, aquí estamos con una orden pendiente, ideal entrar más arriba. Si ustedes entran en el nivel actual que está cercano a los 1828, el riesgo que ustedes asumirían sería mucho más, sería 1.000.000 y irían a buscar 1.600.000. Sigue siendo una buena operación, seguirían obviamente apostando a la tendencia que está en el momento, pero sería mayor. Por eso yo siempre les recomiendo entrar cerca de las resistencias y cerca de los soportes. Pero en el oro yo estaría más que nada apostando a la baja en busca, ojalá, de los 1812, 1810. En cuanto al cobre, hemos visto algunas caídas, por lo mismo, por la apreciación del dólar. Así que esto lo hace caer. Sin embargo, yo cercano a la zona de los 9000 estaría pensando quizás en algún rebote por último pequeño. Recordemos que China aún está con temas de confinamiento, lo cual le da presión bajista al cobre, también le da presión bajista a un dólar caro, así que podríamos ver quizás algunas caídas hasta la zona de los 9.000. Pero ya estamos bastante cerca, así que no me la jugaría con una operación ahí en este momento. El café se aprecia bastante, está subiendo, rompió la zona de los 228, ya van 231. En caso de seguir subiendo, podría ir a buscar los 236. Esto lo mencionamos, de hecho, en una apertura anterior, esta operación va bastante bien y lo más probable es que vaya en busca de estos 236, así que puede ser una buena alternativa aún. Las criptomonedas ayer tuvieron una precisión importante durante la tarde, una vez que salió el dato. De hecho, por ejemplo, acá estoy viendo el Ethereum, ayer llegó a cotizar incluso muy, muy cercano a los 1000, estuvo muy, por ahí por los 1005, 1007. Y ahora lo vemos en la zona de los 1110. Recordemos que los números que son enteros, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de los 1000, 1500, números así, son pisos psicológicos. Entonces, en este caso, también en los 1000 lo más probable es que salgan hartos compradores a resistir a esta caída del Ethereum. Sin embargo, entre los 1000 y los 950, como les digo, está ese piso, pero las caídas de las criptos han sido bien abultadas, así que con cuidado. Recuerden, siempre stop loss y take profit para evitar pérdidas grandes.
Yo en este caso, en el punto actual, no me la jugaría con nada, porque como pueden ver, estamos entre justo al medio de un soporte y una resistencia, así que preferiría no hacer nada en el Ethereum. Vamos a ver cuál es el caso del Bitcoin. El Bitcoin ha caído bastante, ha tenido caídas bien agresivas. Están los 21.000, como pueden ver, tiene una zona importante entre los 20.000 y los 19.500. Ahí tiene un soporte relevante, pero está aguantando. Yo creo que esperaría, yo creo que podríamos ver quizás algún rebote hasta la zona de los 24.000 más o menos. Podríamos ver ahí el Bitcoin nuevamente cotizando en esa zona. Sin embargo, la tendencia está bien bajista, así que no, tampoco me la jugaría mucho con el Bitcoin por ahora. Está bien delicado el tema de las cripto, de los exchange, de si tienen la liquidez suficiente para poder resistir un retiro de fondos muy, muy general. Entonces, complicado. Vamos a revisar ahora las divisas. Vamos a ir por el dólar peso. Hoy día abrió con un gap alcista bastante importante luego de ver caída ayer. Yo también les había dicho en una jornada anterior que en 8.54, 8.53, por ahí, eran puntos importantes para estar entrando luego de esta subida bien abultada que tuvo hasta los 8.74 aproximadamente. Así que podría ser muy bueno estar generando compra o dejar órdenes pendientes en esta zona, porque yo creo que no vamos a ver un dólar muy abajo pronto. Ya, de hecho, hoy día vamos a estar dando un seminario a las 7:30 de la tarde, horario after office, para que todos puedan participar luego de su trabajo, ya en la comodidad de su casa, ojalá. Este seminario se va a tratar de si el dólar va a llegar a 900, qué factores podrían influir en esto. Hay varias cosas, tenemos el tema de la convención, tenemos el tema de la Fed, tenemos la guerra, hay varias cosas. De hecho, la pandemia aún no acaba tampoco, han aumentado harto los contagios en nuestro país, de hecho. Así que hay varios factores. Va a estar interesante, va a ser un conversatorio, así que los dejo a todos invitados. Recuerden, pueden visitar nuestra página web, mundovfx.com. Pueden irse directamente a la página de webinars, acá arribita, y van a poder ver acá, de hecho, está de los primeros. Dólar a 900, ¿qué factores podrían influir? Una pequeña descripción y se pueden inscribir en este link de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperamos hoy día para el dólar? Bueno, esperamos una tendencia alcista claramente. Lo más probable es que vayamos nuevamente a buscar la zona de los 870 en primera instancia. En caso de romper, podría incluso llegar a 875. Recuerden que hemos visto velas bastante grandes en el último tiempo, velas de más de 10 pesos, así que no sería extraño pensar que quizá hoy día podríamos ver esa extensión luego de aperturar sobre los 8.63. Así que podría incluso, como les digo, llegar a 8.75 el día de hoy, en primera instancia ir a buscar los 8.70. ¿Ok? Si quieren hacer operaciones el día de hoy en el dólar, hoy día ya avanzó igual varios pesos, sin embargo, lo ideal sería apostar al alza, ojalá entrar un poquito más abajo. Un stop por debajo del mínimo del día y vamos a buscar entonces los máximos. Vamos a buscar los 8.75. En este caso, por ejemplo, si yo voy con un lote, estaría arriesgando 295 mil pesos e iría a buscar 900 mil de ganancia con un lote en el dólar peso. Recuerden, para operar un lote, ustedes tienen que tener en su plataforma al menos 867 mil pesos. Ideal, obviamente, tener más que eso, para no estar arriesgando mucho capital, pero con eso ya pueden abrir una operación de un lote en el dólar. Ya recordemos, para estar operando de un lote, yo les recomiendo tener ojalá cuentas superiores a 5 millones. Si tienen menos que eso, recuerden, pueden operar mini lotes también, lo cual va a necesitar menos de su cotización y van a poder arriesgar mucho menos. Por ejemplo, aquí yo con un 02 arriesgo solamente 60 mil pesos, voy a buscar 180 mil. Ya hay para todo público. Eso en el caso del dólar peso. Como podemos ver, el caso del dólar index cae un poco luego del dato de la Fed. Yo creo que lo más probable es que veamos quizá algún pequeño receso acá en el dólar index, pero ya en la zona de los 103.7 podríamos comenzar a ver rebotes nuevamente. Yo creo que la tendencia sigue siendo alcista en el dólar index. Recordemos además que es un hito histórico, nunca se había visto un alza de 75 puntos básicos desde el 1994, lo cual pasó hace bastante, bastante tiempo. En cuanto al euro dólar, está recuperándose un poco el día de hoy por la debilidad del dólar index.
Sin embargo, yo creo que podríamos ver rebotes. Ahora, recordemos que el Banco Central Europeo también está tomando medidas y toda una reunión extraordinaria para tocar temas como el tema de los bonos, el tema de las deudas y también el tema de la tasa de interés. Así que podría ser que el euro comience a tomar fuerza en caso de que comiencen las subidas también en el Banco Central Europeo. De hecho, hoy día fue el turno de Inglaterra. Lo más probable es que sigamos viendo el resto de los países también tomando estas decisiones importantes y subiendo sus tasas. Ya lo del Banco Central Europeo fue lo esperado, la tasa quedó en 1.25 y como les digo, va a ser un poco lo que sigan haciendo todos los países. Muy difícil que comencemos ya a ver una relajación en las tasas, siendo que la inflación es tan importante. En el caso del euro, yo creo que estaría esperando este techo acá para estar haciendo venta. ¿Ok? Aprovechando que está subiendo con fuerza, quizás podrían estar aprovechando esta apreciación del día de hoy para ir a buscar ese tramo pequeño. Sin embargo, como les digo, yo prefiero estar entrando en mejores puntos, así que estaría pensando en entrar en venta quizás en este punto, un stop por debajo de esta mecha que está acá, o sea, perdón, por encima, aquí, y vamos a buscar este mínimo anterior. Y en este caso, como pueden ver, si yo voy con un lote, arriesgo 250 mil pesos y voy a buscar 836 mil. Podría arriesgar incluso un poquito más, podría ir con dos lotes, arriesgar 500 mil pesos y voy a buscar 1.600.000. Voy a dejar el sell limit y les voy a dar los valores. Entonces yo estaría entrando, ojalá, muy cercano a la zona de los 1.049, ya, ideal estar muy cercano a esa zona, 1.049, con un stop loss en los 1.0512 y un take profit en los 1.038, 1.039, en el caso del euro dólar, apostar por una venta. Hoy día tenemos subidas, pero ojalá nos toque esa orden pendiente. Recordemos que si nos abre esa orden pendiente, lo más probable es que también justo se esté dando cerca de la zona del 70 del RSI, así que podría venir un cambio de tendencia importante. Recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden también ver algunos seminarios sobre análisis técnico que los pueden ayudar. Como pueden ver también subiendo la libra dólar, ya lleva harto recorrido, el dólar yen cayendo, podría ser que el yen recupere terreno igual y vuelva a la zona de los 131.3, así que podrían igual estar tomando quizás esta extensión. Hoy día ya lleva mucho recorrido, pero podría seguir. Así que eso por el día de hoy. Voy a dejar unos minutitos para que me vayan preguntando si quieren revisar algún instrumento y vamos dando por terminado el seminario de apertura. Perfecto, vamos a ver acá algunas preguntitas que me están haciendo. Perfecto, me pregunta por una acción, me pregunta por American Airlines. American Airlines estuvo cayendo harto. Hay varias acciones que están en precios muy baratos. Recordemos que con todo este tema de las caídas de la bolsa, obviamente que le pega fuerte también al mercado. Hay una caída fuerte acá en el dólar contra el suizo, suele moverse fuerte. Podría ser que llegue a esta zona de acá igual, así que podrían extenderse las caídas. Voy a revisar entonces el American Airlines y vamos a ver si se presenta quizá hay alguna oportunidad. Como les decía, varias acciones han caído bastante y de estas acciones que han caído harto, hay varias que tienen muy buena protección, que podrían recuperarse harto. Así que si tienen de repente algún capital, por ejemplo, que quieran destinar a inversiones, pero no quieran dedicar tanto tiempo, pueden también evaluar tomar un portafolio de acciones aprovechando los precios baratos. Amazon, Tesla, son acciones que cotizaban muy fuerte, estaban encima de los $1.000 ambas, y hoy día están en buenos precios para estar entrando, así que podrían evaluarlo también. American Airlines, como les digo, cayó bastante, está cerca de una zona bien interesante, ahí en los 12.5. Yo creo que estar entrando entre los 13 y los 12 podría ser una buena opción, entrar en compra. En ese caso, podría aguantar perfectamente hasta los $10, sería aguantar $3 a la baja netamente y podríamos ir a buscar una recuperación, ojalá al menos hasta los $20, que vendría siendo
un buen precio como para que vuelva American Airlines, ¿ya? De hecho, ya en la zona de los $19 podría ser bueno estar cerrando. Pero yo creo que hay una tendencia que podría empezar a ser alcista luego de que la inflación se empiece a controlar. Recordemos que mientras sea una inflación muy alta, lo más probable es que veamos las acciones cayendo y la bolsa también un poquito a la baja. Pero como les digo, son buenos precios, así que mientras operen con stop loss y tengan un capital para soportar la volatilidad, pueden ser muy buenas opciones de inversión estas acciones. Así que eso, me despido por hoy, espero que tengan una excelente jornada de trading. Recuerden estar visitando nuestra página web donde estamos subiendo noticias, información de mercado. Y como les digo, los invito a participar del seminario del día de hoy donde hablaremos del dólar, el cual va a ser a las 7:30 de la tarde. Que estén muy bien, hasta pronto.